Segundo lugar, Botaratas 66. Primer lugar es para Los Pintones. Pintones, ganadores del Correo del Carnaval. Muchas gracias, que truene la banda, maestro, y a la otra esquina. Muchas gracias, Nino, de verdad un historiador de muchas culturas cruceñas. Nuevamente nuestro agradecimiento, querido Nino, por estar apoyándonos. Muchas gracias. Muchas gracias, pueblo cruceño. Muchas gracias, UCT. Muchas gracias, reina presente. Muchas gracias a nuestra reina del carnaval y a los pichones, a los Anuchos Junior, por favor. Y felicidades a los Pintones. Así es, muchas gracias. Felicidades, San José, hermosa reina. Estuvimos el otro día en su designación. Sé que va a haber un gran carnaval. Sé que el Cabildo Indigenal dijo, aunque se suspenda el carnaval en todo el planeta, va a haber carnaval en San José. Eso me dejó impresionado. También hay pues correo de carnaval. Yo tengo imágenes de los anteriores años en San José. Ahora hemos hecho esta tradición que viene de siglos atrás, en esta misma esquina. Obviamente cambian algunos de los edificios, pero sigue la tradición. Tenemos unos resultados. Ha habido 9 o 10 comparsas que han leído el bando. Antes el correo del carnaval era en la mañana, llegaba en la mañanita, ¿no? Pero ahora ya con una ciudad de tantos millones de habitantes, uno tiene que irse adaptando. Se ha mantenido la vuelta a la plaza, aunque no se ha leído en cada esquina. Ya vamos a cranear el próximo año cómo podemos recuperar esa parte. Lo importante es que tenemos ya 4 ganadores. El primer lugar ganaron los Pintones. El segundo lugar, los Botaratas 66. El tercer lugar, los Puchuquis. Y el cuarto lugar, la Genuina. Destaque la Genuina porque hoy, por primera vez en la historia del Correo del Carnaval, 2 damas leyeron el bando. Entonces, bueno, ya usted tendrá en los archivos, seguramente va a poner un poquito de cada uno. Muchas gracias. Saludos a José Chiquito. Nos vemos allá. Muchas gracias.